amigos. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bueno, en esta ocasión estamos pues muy contentos ahí nosotros pues seguir continuando con lo que es apoyando a la familia. Y bueno, realmente pues nuestro gran amigo pues ya no está en Somara. Lastimosamente. En paz descanse, pero sabemos que es a mejor lugar, ¿no, muchachos? Así es. Pero ustedes saben, el que se fue, el que se quedó, pues ustedes saben que hay cosas en la vida especialmente. Acá, amigos, seguimos. Cosas de que realmente pues todos los días uno, porque sea humildemente, no come, muchachos. Así es. Entonces ya doña Julia pues ella le ha quedado a cargo 3 niños, ¿no? Ya 3 niños, muchachos, ya es un gasto bastante diario, ¿va? Sí. Entonces, acá en la ocasión, nuestro amigo Mario Humberto, él mandó una donación para ella, para que se ayude en algo, ¿va? Como él me decía, también es una cantidad grande, ¿va? Pero en algo se van a ayudarme. Pues yo veo que es bastante, ¿va? Así es. Entonces, doña para Julia... Para que uno lo necesita es bastante. Tal vez, sí. tal vez para algunas personas es poco, ¿va? Pero para nosotros es demasiado. Sí. Es bastante, ustedes. Para nosotros... Para nosotros 50 quetzales, ay Dios, ya alcanza para una librita de frijol, una de arroz, ay Dios, ya es una gran ayuda a ustedes. Cómo agarra uno de ahí para algo, ¿va? De los 50 sí. quetzales, ya compra uno algo, un poquito de cada cosa, ¿va? Sí. Mire, pues, a ver, el nombre del señor y la cantidad que le mandó, 608 quetzales, tenga el recibo. Entonces, tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 5 y más 2. 3 quetzales, 8. Vale, entonces, no sé, si te habrá algo que decirle ahí al amigo, pues ya usted sabrá, ¿va? Ay, gracias a Dios y gracias por él también. Mandó algo. Pues, bueno, entonces, doña Julia, pues, ¿qué puedo decirle? Espero que eso se ayude bastante a usted. Porque ahorita imagino ya eran gastos. Sí. Imagínese que sí. va a comer. Ajá. Va. Lo pasó a muy chiquito. Sí. ¿Y cómo sigue la niña? ¿Por qué se vio? Pues sí, está mala. Sigue todavía. Sí. Siguió malita. Ah, ahí donde mi mamá. Ah. Sí. Sí, como aquí solita ella. ¿Pero qué? ¿Ahora vive allá o qué? Ya me quedo durmiendo hoy porque me alivieron. Ah, allá se duerme ahora, sí. ya casi no viene ahí. Bien, velo. Está con limpiar, pero hoy no viene. Y ya le dieron mucho. Como la nena, como ayer la inyectaron de 4 años también. Está. Y... Sí, esa inyección nos deja renquitos y con fiebre. Te ponen, a los 4 años les ponen una vacuna en la pierna, va. Yo creo que hoy les ponen una en el brazo también. Hoy, de 4 años solo en la pierna. Y tomada. Ah, sí, pues, y eso los deja bien renquitos porque es muy fuerte. Ay, pero entre más grande más les duele, porque más sienten ellos. Pero es muy bueno hacerlo. Sí, es cierto, es muy bueno, pero el miedo mío es que como ahora a veces inyectan y entonces como que le, no sé, como que a veces les afecta la inyección y como que ya ellos empiezan a... Ahí ha pasado casos que cuando les ponen esa inyección les agarran el tendoncito de su pierna. Entonces ese es el miedo que le da mucho. Como enfermitos. Pero si no le ponen eso, ¿qué pasa? Es que esas son defensas. Así como cuando les da gripe. Ajá. Pero ya ves que a los niños les da fuerte. Entonces esa es una defensa para que los pulmoncitos tengan refuerzo. Ajá, entonces... Es muy necesario, sí, la lástima, muchacho. La mujer de mi tío tiene, uno ya tiene 20 años y el otro va a cumplir ahorita los 19 y ella no tiene ni una vacuna. No. De la de 2 años en adelante, ellos no tienen ni una. Solo la quemada. Solo la quemada. Hay quienes que ni la quemada tienen. Porque mi tío no dejaba, decía que le daba lástima a inyectar a sus hijos. A mí y tiene la edad de hoy, sí, porque a veces le ponen 3 a 2. Cuando tienen 2 meses les ponen 3 y una tomada. Ay, no. Los primos ni se enferman de la gripe. Nada, mira, ahí andan, los patados son mecánicos. Y no tienen ni una inyección de eso. Ay, no sé. Sí, no les molesta nada. Sí, hombre. Y ahí andan los virus.
Es que hay quienes va, les afecta más, depende cómo sea el tipo de piel y todo eso, tiene que ver mucho también. Sí, y también el cuidado que le pone mucha, porque si uno cuando le pone una inyección y empieza que a sobarlo así, entonces eso afecta también. Yo hielo le ponía al mío. Ajá, pues yo lo que le recomiendan a uno en el centro de salud, eso tiene que ser uno. Y bañarlos por la fiebre. Sí. Y es antes que lo vacunan de una vez a bañar. Tiene que bañar. ¿Por qué? Por la fiebre. Por la fiebre. Allá en el centro de salud le dan permiso a uno que lo bañe. Le dicen, bueno, ahorita su hijo se vacunó, ahorita al llegar a la casa, vaya a bañarlo, le dicen a uno. Sí. A uno lo tiene que bañar. Y solo agüita fresca le tiene que dar. Agua helada. Sí. Por la fiebre, como les da algo de fiebre. Ajá. Sí, pues tiene ganas, va, pero bueno, es necesario. Nada quiere la patoja. Sí. Nada quiere. Durmiendo. Ah, no, pero camine. Que camine, vamos. Que haga un poquito de ejercicio. Si no va a quedar, cuando se le pase el dolor, va a quedar así como. Ajá, no. Tu vida. No aguantar a sentar el pie. Ya caminando, ya se de líquido se empieza a regar en todo bien. A mí ya circula bien. No se va a amontonar. Sí. Pero bueno, tener mucho cuidado con eso. Vamos a tener. Sí, así es. Tener mucho cuidado. Entonces, volviendo al tema, pues mil gracias al amigo. Bendiciones para su vida. Prosperidad en todo, va. Que Dios lo bendiga también por tan grande ayuda que mandó, ¿verdad? Porque ya ven que, como dice, va, que ahorita se necesita más porque no está su. ¿Quién era su mano derecha, verdad? Para. Ni el hombre es el que pone el hombro de la casa, no va. No tenía marido. Yo ni lo digo. Ni lo digo, de la chica. Sí, amigos, cuesta mucho. Algo que no se esperaba, nadie se imaginó a usted. Sí. Yo, como digo, en mi casa, yo soy el hombre de la casa. Sí, sin bromas. Mi mamá no trabaja porque como ella tiene su enfermedad, ¿no? Más que todo, yo soy el hombre de la casa. Sí, siempre. Yo no trabajo, ellos mamá trabajo. Y papá para los hijos. Yo soy madre. Uno tiene que luchar por los hijos, va. Ya ve que. Pero bueno, bueno, Natalia, no sé, mirándome eso. Pues que fue una ayuda muy grande, gracias al amigo, ¿cómo se llama? Mario Humberto. Gracias a Mario Humberto, pues se le agradece de todo corazón esta ayuda, ¿verdad? Ya que la señora ya se encuentra un poco dolida, compréndanla también ahí, amigos, que hay personas, ¿va? Que van a, quizá van a decir, va, que criticar. No, no, entonces. Queremos, perdón, hemos de recordar muchas cosas, sí. Porque sí, cualquiera se siente mal, ¿va? Sí. Así es, así entonces. Como ella, que está reciente la muerte al de su contrario, esposo, enseguida ella decirle que siga adelante, yo sé que. Que le eche ganas. Sus hijos lo necesitan. Sí, así es. Sus hijos lo necesitan, entonces. Ella, pues, hoy en día, pues, representa un papel muy importante para sus hijos, para su familia, mejor decir, va. Yo sé que el destino de Dios así lo hizo, pues, voluntad de Dios, nadie así puede es. Pelear contra Dios, ¿no, muchacha? Sí. Entonces, lo único que puedo decirle, pues, que siga adelante, la vida continúa. Yo así sé que es. Dios, de una otra forma, pues, a cada uno de nosotros nos ayuda. Tiene que ser así fuerte. Así es. Yo sé, pues, que eso es algo que uno, es muy doloroso, porque incluso va que, en mi persona, pues, yo siento que, así como ella, que él era que la apoyaba y todo, entonces es un dolor muy grande que pues no se puede olvidar de la noche a la mañana, va, ustedes, y que cuando uno recuerda a veces se le llenan sus ojos de lágrimas, pero pues es algo, verdad, que así tenía que pasar, Dios así lo decidió. Sí. Así es. No puede uno pelear. Tener paciencia, tener mucha fortaleza a Dios. Yo sé que poco a poco Dios va a sanar los corazones. Así es. Va a fortalecer los corazones. En este caso, va. Pero hay que ir adelante, doña Julia. Adelante. Hay que ir adelante. Dios proveerá. No desmayar. Así es. Los hijos lo necesitan. Dios la sigue para adelante. Así es, entonces, así que. Ahí nosotros también muy contentos de poder hacer esa entrega de ayuda, va. Porque así. Yo sé que la doña lo necesita. Sí. Así es. Y bendiciones siempre, ¿verdad? A todas las personas que nos ven y nos escuchan, ¿verdad? Sí, y pues. Yo voy a varias personas que nos ven ahí, pues, muy agradecido a ustedes también, amigos suscriptores, por apoyarnos, por estar en las buenas y en las malas. Nosotros acá, pues, siempre vamos a seguir trabajando, vamos a seguir apoyando. Con ayuda de Dios, pues, todo es posible, muchachos. Así es. Entonces, para nosotros, pues, es un privilegio poder ayudar a ella. Como muchas personas que lo necesitan. Así hay es. Hay mucha necesidad, mucha. Entonces ahí andamos para allá y para acá. Sí, para todos lados, va. Pero así es. Así es. Entonces es algo muy bonito a la vez de poder ayudar a la persona. Sí. Es algo. Yo creo que doña Julia no se esperaba esto. No se esperaba nuestra visita, doña Julia. Ella dijo, ya no vinieron ni día de su mente. Yo me
hemos andado otras vueltas por allá, otras vueltas por allá. Sí, así es. Y entregar ayudas también como que nos motiva más. Sí, la verdad que sí nos sentimos muy contentos. Así es. Bueno, amigos, vamos a dejar este video por acá. Bendiciones para todos y cada uno. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.